El monstruo que me rodea causa miedo a la oscuridad. Narraciones y documentales analíticos sobre Silent Hill. Pronto te perderás en sus calles. No vayas a encender la luz. The Monster Lurks. The Monster Lurks, temporada 3, capítulo 6. La actual pandemia y Silent Hill 4. Bienvenidos sean a esta nueva entrega de The Monster Lurks, en la que seré un poco menos ortodoxo, ya que hablaré de un tema de actualidad en el que he reflexionado mucho y que puede generarnos pesadillas como las que experimenta Henry Townshend. Espero que al momento de ver este capítulo se encuentren instalados muy cómodos, tranquilos en su hogar, o donde quiera que puedan ver y escuchar The Monster Lurks. Disfrutando quizá de una bebida y con la luz apagada, eso sí, eso siempre. No piensen que me quedé sin temas para hacer otra entrega, que hay mucha, pero mucha tela de donde cortar para seguir hablando una eternidad de Silent Hill. Tampoco crean que es una improvisación, ¿no? Es que reflexionando en los primeros meses del confinamiento que vivimos a nivel mundial, muchos tuvimos que quedarnos en nuestros hogares sin salir más que para lo que fuera necesario. Dejamos de recibir visitas, dejamos de asistir a eventos. Vaya, el confinamiento lo vivimos en su más estricto significado. Y no solo eso. Algunos más tuvieron el desafortunado caso de enfermar de este virus que nos azota en este momento. Habremos de recordar que el caso de Silent Hill 4, Henry también había sido confinado a su departamento, pero con la notable diferencia de que el mundo exterior parecía normal. Los demás salían, pero él no. El único modo en que podía salir era por un túnel aparecido en su departamento en el que las alusiones a morir, renacer, soñar y despertar son muy claras. En el caso de los que tuvieron la desgracia de enfermar, de estar en un hospital sufriendo los síntomas de la enfermedad, atados a la cama y en muchos casos entubados, pudieron además experimentar pesadillas en las que también habríamos de remitirnos a la película La Escalera de Jacob y a los escritos de los apenas mencionados en capítulos recientes, James Ellroy, Richard Matheson, Ray Bradbury, incluso Stephen King, donde sus escritos nos remiten a un sentimiento como el que experimentamos en estos casos pandémicos. Estas reflexiones me llevan a la pregunta de ¿han ustedes sentido el miedo respecto de estos asuntos? ¿Han tenido pesadillas debido a ello? Supe del caso de un conocido que mientras tuvo complicaciones respiratorias, experimentó pesadillas de diversa índole cuando llegaba a dormir o a desvanecerse por agotamiento. Sus pesadillas incluían el viaje por diversos agujeros que describió como coladeras, supongo de desagüe, en las que dependiendo de su estado de salud, al salir por el otro lado, se encontraba en lugares desolados y oscuros, donde llegaba a ver gente sin rostro o sombras que a medida que él se movía, dichos seres comenzaban a acercarse a él, pero al sentirse amenazado él, y no poder dejar de moverse, sentía el impulso de salir corriendo de ahí, lo que ocasionaba que estos seres lo persiguieran sin cesar. Una vez que dichos seres lo alcanzaban, comenzaban a amontonarse sobre él, de modo que le impedían ver, moverse y hasta respirar. Él solo recuerda haberse desvanecido en el propio sueño, para despertar de nuevo en la cama del hospital. En el caso de que el canal de desagüe lo condujera a un lugar menos siniestro, describía un lugar en el que no parecía haber suelo ni cielo, una especie de limbo. En dicho lugar también percibían sombras o siluetas, según sus propias palabras,
de lo que parecían ser amigos o familiares, pero por más que corría hacia ellos, estos se alejaban. En esa parte de sus sueños, no podía escuchar sonido alguno, excepto un pitido intermitente que le retumbaba como eco. Ese pitido, como bien lo pueden ya estar infiriendo, es el del monitor de sus signos vitales en el propio hospital. Aquí es donde viene una parte un poco más aterradora y más conectada con Silent Hill. Imaginen que quien está teniendo estas pesadillas, convaleciente en la cama de un hospital, se siente culpable de algo. Tan culpable que en sus sueños aparecen recuerdos de estas vivencias en las que pudo haber cometido un error, haber lastimado a alguien, haber robado, haber mentido, haber humillado. En este punto podemos recordar otra película que trata con dichos temas y es Flatliners o Línea Mortal, de la que también en una o dos ocasiones en el pasado hemos mencionado. Estos momentos de convalecencia, así como los de confinamiento, pueden jugarnos rudo en la mente. Debido a que es una parte inherente del ser humano sentir miedos y culpas, muchos de ellos atados a la moral que nos rige, los resultados de los sueños, que son símbolos que nuestra mente hace para manifestar lo que es muy íntimo en nosotros, pueden resultar no solo placenteros, sino aterradores, en muy gran medida. No hay un ser humano que no haya experimentado alguna vez en su vida un mal sueño. En la antigüedad, el mal sueño era denominado como fantasía fantasticae, una denominación del latín que trata con lo fantástico, término que acabó derivando etimológicamente en fantasma, lo que vienen a ser los sueños del pasado que nos atormentan en el presente. Es por ello que llamamos fantasmas a estas apariciones que podemos tener de vez en cuando, en sueños ya sean ocasionales o recurrentes. En su libro, Historia de la Superstición, el antropólogo Jean-Claude Schmitt también habla de los enlaces que existen entre estas definiciones de lo fantástico, fantasmal, fantasmagórico, y de cómo los mitos asociados han sobrevivido a lo largo del tiempo, que de hecho superstición proviene del latín superstizere, que significa sobrepasar o sobrevivir. Las creencias fantásticas y los mitos asociados sobreviven al tiempo y pasan de generación en generación, dando lugar a diferentes expresiones culturales como la literatura y, en nuestros tiempos, el cine y los videojuegos. Ahora bien, en el asunto del confinamiento, también hubo un caso en el que una mujer de edad ya muy avanzada tuvo que quedarse en su pequeño y humilde departamento. Una mujer devota, muy católica, que era mantenida por sus hijos, ya viuda, lo mejor posible. Pero gran parte del tiempo la pasaba en completa soledad. Si bien su vida hoy en día era similar a como era antes de la pandemia, debido a que no salía para nada de su departamento, al menos recibía visitas no solo de sus hijos y familiares, sino de vecinos. Pero en esos edificios de interés social, no siempre los departamentos están ocupados, ya que con la pandemia muchos no tuvieron para pagar sus rentas y sufrieron desalojamiento por parte de sus arrendatarios, que en mi opinión es cruel e inhumano. Y con menos gente, los niños sin salir de sus habitaciones, pues el lugar parecía más desolado. En este caso que conocí porque la señora en cuestión es madre de un buen amigo, la señora había tenido problemas de alcoholismo en el pasado, por lo que su riesgo en caso de contraer el virus y por su edad era de alta consideración y las medidas en su caso eran casi extremas. Una noche mirando las estrellas antes de dormir, la señora estaba sintiendo demasiado calor en su departamento, pero el cerrojo de la ventana estaba atorado y de forcejearlo tanto, acabó rompiéndolo. Como si esto no pudiera ser un evento accidental y único, intentó salir para refrescarse, aunque sea con el aire del pasillo, pero antes de llegar a la puerta, tomó sus lentes que eran muy ligeros, y al ponérselos, notó que estaba sudando demasiado, y mientras se colocaba los lentes, quiso limpiar el sudor que le recorría el rostro, con lo que en un descuido los tiró y se rompieron. Para empeorar las cosas, al no ver bien el cerrojo, intentó abrir y al girar la llave resbaló un poco,
con lo que acabó rompiendo también la llave mientras aún estaba insertada en la cerradura, con lo que quedó encerrada en su departamento completamente. Tenía un teléfono celular con números y pantalla grande para poder hablar con sus familiares, pero no consideró tan grave el asunto porque asumió que solo debía dormir y esperar que temprano su hijo llegara con ella y se solucionara todo. Así que para quitarse un poco el calor, bebió un poco de agua y trató de dormir de nuevo. Quizá ese día no había bebido nada de agua, o bebió muy poca y el calor en su pequeño departamento, que además estaba en lo más alto del edificio, se incrementaba mucho en los tiempos de primavera, pero al parecer se desmayó, aunque probablemente ella, antes de desmayar, pensó que ya caía por el sueño. Despertó y su departamento seguía igual. Todo estaba cerrado debido a que el cerrojo de la única ventana que daba al otro lado y al exterior estaba roto. Digamos que el baño tenía una pequeña ventana, pero estaba a lo alto y era muy chica. Y la puerta, pues, tenía la llave rota también por el cerrojo. Sus lentes rotos. La mamá de mi amigo desayunó un poco de leche con un pedazo de pan y una fruta, y trató de ver la televisión para esperar a que llegara uno de sus hijos. En la televisión no había nada, parecía no haber señal. Intentó llamar a sus hijos, pero el celular parecía estar descargado. Ella no tuvo más remedio que irse a acostar enfadada. No tuvo ganas de darse un baño ni de cambiar de ropa, ni de gritarle a sus vecinos, solo de volverse a recostar. Repentinamente, mientras estaba recostada, escuchó que alguien le gritaba en la puerta, pero al intentar levantarse no podía moverse, sentía el cuerpo pesado, tan pesado que parecía que alguien estaba encima de ella. Por supuesto, se asustó, mucho, debido a que nunca había experimentado algo así. Intentó gritar, pero no pudo tampoco. Del pavor se desvaneció. Una vez más, despertó y notó que todo estaba igual. Pensó que había tenido una pesadilla y de nueva cuenta hizo la misma rutina. Intentó abrir la ventana y la puerta sin remedio. Vio sus lentes rotos, su celular descargado, la televisión sin señal, así que decidió gritar a alguno de sus vecinos, pero desafortunadamente nadie parecía escucharla luego de varios intentos. Una vez más se molestó, pero ahora sintió además una sensación de frustración, tristeza, soledad e impotencia. Esta ocasión ya no sintió hambre y regresó a su cama, pero al recordar el evento de su pesadilla, pensó en mejor irse a su sillón a recostarse. No podía dormir, o más bien no quería dormir, así que intentó una vez más encender la televisión y buscar en los canales a ver si al menos uno funcionaba. Con el control trató una y otra vez de cambiar los canales, pero siempre estaba la misma estática y ese sonido como de ruido blanco. Antes de apagarla, notó que había unas siluetas en la televisión, lo que hizo pensar que ya regresaba la señal, y comenzó a subir de volumen con el control. Pero al ir subiendo de volumen, notaba que un niño gritaba, «¡Me quemaste!». Y luego, entre llantos y ayes, la mujer se asustó porque subía el volumen ya sin que ella presionara los botones en el control. En la estática de la pantalla, parecía notarse una mano sujetando otra en una estufa. Por fin la señora decidió desconectar la televisión y se fue a acostar. Estaba asustada, cansada, triste, sola y no sabía cómo sentirse respecto a todo. Pareció dormir bien, pero al despertar notó que de igual forma nada había cambiado. Seguía encerrada, los cerrojos rotos, sus lentes rotos, su celular descargado. En esta ocasión conectó el celular e intentó llamar a su hijo ya desesperada. No sabía cuánto había dormido ni cuántos días habían pasado. No sabía si era el día siguiente o si ya habían pasado dos o quizá tres. El celular encendió y marcó el número de su hijo mayor, mi amigo, que se sabía de memoria más que el del hijo menor, el cual debía sacar de su agenda de contactos con la que no se familiarizaba mucho,
pese a que el celular era de fácil uso y tenía botón de pánico, mismo que no quiso presionar. Al ponerse el auricular en el oído, volvió a escuchar esa exclamación de dolor: «Me quemaste». Entre los llantos y quejas que salían de la pequeña bocina del celular, desconectó su teléfono y se puso a llorar. Aún era de día. Se asomó por la ventana de su cama, la única que daba al exterior en todo el departamento, y en la calle vio cómo una ambulancia llegaba y unas personas salían del edificio. Llevaban un pequeño cuerpo vendado que era ingresado en la misma. No veía bien de cerca, pero de lejos no era que necesitara sus anteojos. Pese a no tener tanto problema con su vista a lo lejos, no pudo distinguir a las personas ni al que iba vendado, porque estaba en un piso 14, el último de su edificio. Lo que sí alcanzó a escuchar fue un grito de «me quemaste». Después de este suceso, la señora comenzó a sentir mucho calor, lo que era raro, porque estaba oscureciendo. Pensó en tomar agua, así que se dirigió a su pequeño refrigerador y sacó la jarra. Se sirvió el agua, pero resultó no estar tibia, sino algo caliente. Pero el refrigerador sí funcionaba, así que no tenía sentido esto. Pensó en meter la jarra al congelador, pero era tan chico que solo pudo meter su vaso. Se fue a acostar a su cama a esperar que se enfriara lo más pronto su vaso con agua, porque el calor estaba subiendo y además de sudar profusamente, ya tenía bastante sed. Pensando en su desdichada situación, escuchó cómo de nuevo llamaban a la puerta y corrió a ver quién era para tratar de pedirle ayuda. Pero al asomarse por la mirilla, vio que era un niño. De hecho, era su hijo menor. Pero su hijo menor ya tenía 32 años. Y el niño, es decir, su hijo, le gritó: «Me quemaste», mientras le mostraba su mano quemada. La pobre señora de inmediato se desmayó. Una vez más se despertó en su cama, y no le pareció que fuera otro día. Pensó que había tenido una pesadilla de nuevo, y recordó su vaso en el congelador, porque el calor seguía muy fuerte. Así que al sacar el vaso del congelador notó primero que no estaba frío, con lo que notó que además no había pasado mucho tiempo de cuando tuvo su última pesadilla. Tomó el agua del vaso y seguía caliente. La señora, recordando lo que había visto en la puerta en su sueño, no quiso dormir más, pero las condiciones en su departamento eran las mismas y no podía salir, y ella era muy débil como para derribar la puerta. No podía abrir la ventana y aunque gritara, nadie la parecía escuchar. La televisión y el teléfono celular le daban miedo. Dormir le daba miedo. Así pasó varias horas pensando en su desafortunada situación, hasta que notó que además de ser ya insoportable el calor y estar oscuro, que tenía sueño. Esto por supuesto no le gustaba, pero no es que estar despierta fuera una mejor situación, así que cansada volvió a cerrar los ojos. Al despertar, lo primero que vio fue a su hijo mayor, mi amigo, quien esta historia me contó, que velaba por su pobre mamá debido a que había tenido en efecto un golpe de calor por deshidratación. El refrigerador en efecto no servía desde el día anterior a que la señora tuviera estos problemas, así que en lugar de refrigerar, estaba calentándose y el congelador deshielándose. La señora nunca se levantó de su cama, tuvo náuseas, vomitó, desmayada durante la fiebre en la que tuvo alucinaciones y visiones de pesadilla. El niño que reclamaba que le hubieran quemado, sí era su hijo menor, quien estaba viviendo en otro estado. La señora en una ocasión, hirviendo agua, tuvo un accidente en el que su hijo menor, jugando, la hizo enojar y por accidente hizo que ella derramara el agua hirviendo en una de sus manos del chico. La señora por el enojo se sintió culpable toda la vida, ya que su hijo le quedó una cicatriz en su mano por la quemadura que fue de segundo grado. Como podemos ver, muchas pesadillas ocurren en un sentido muy similar al que ocurren en Silent Hill. Y como en el caso del final Bad Blues, en un estado de convalecencia o incluso cercano a la muerte, pudiéramos tener visiones también de estos fantasmas del pasado que involucran miedos, culpas, anhelos y frustraciones, o quizá momentos felices de los que no nos es fácil despojarnos. Llevamos ya
más de un año de confinamiento debido a una pandemia mundial, y en mi modo de ver las cosas, las absurdas visiones de los zombies estilo Resident Evil son un cuento infantil comparado a las terribles visiones de lo que podemos calificar como nuestro muy personal Silent Hill. El miedo y horror verdadero a lo desconocido, a esos fantasmas del pasado en que nuestras culpas nos atormentan. Si bien estas anécdotas a manera de relato son extraordinarias para lo que he estado haciendo en el canal, lo cierto es que Silent Hill, y en especial Silent Hill 4 en estos dos casos, es un referente inequívoco para estos sueños ocurridos en situaciones que pueden ir desde una simple pesadilla hasta otra pesadilla, pero en un estado de convalecencia o de riesgo de muerte. Es por ello que debemos de tratar de realizar las mejores acciones en bien no solo de nosotros, sino de nuestros prójimos, porque en nuestros últimos momentos podríamos tener una visión que dure apenas unos segundos, pero que en nuestra mente puede durar varios días, días de sufrimiento, horror y soledad, porque estaremos ahí en un infierno personal y nadie más. Es todo en esta entrega, espero la hayan disfrutado aunque no fuera nada convencional para nuestros estándares. Cuídense mucho, hagan el bien, piensen en su prójimo y nos estaremos viendo la siguiente semana para otra entrega de The Monster Lurks. Siempre recuerden, no vayan a encender la luz.